viendo Alfredo, que somos internacionales. ¡Sí! Por eso yo digo Calle 7 Panamá. ¡Ay! ¡Calle 7! Y de esta manera, señoras y señores, arranca la última competencia de la tarde. Competencia que nos va a dar al equipo ganador del día. Dimas muy rápido, mientras que Brian, por parte del equipo amarillo, trata de dar la campanada. Campanada muy cerca una de la otra. Mónica Lee con la oportunidad, mientras que Nikki, oye, Nikki muy rápida también. Toma el pañuelo, vienen de vuelta. Vaya competencia para interesante lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Daniel y Alfredo, uy, retención, pero retención en ambos carriles. O sea que sigue pareja la competencia. La oportunidad es para Cocolin, que saca ventaja. Modelo por parte del equipo Escarlata, los capitanes, los nuevos capitanes de esta temporada. Campanadas al unísono, Eddie Kelly y Pao. Vaya enfrentamiento, Alfredo. Esto está que echa candela. Es una prueba de velocidad pura y a la vez también precisión, porque si pasas y fallas la malla, te trabas y no puedes entrar rápidamente. El equipo amarillo toma la ventaja en este momento. Sale Moya a toda velocidad a tratar de recortar la distancia que tiene el equipo amarillo. Ian toma el pañuelo. Moya también viene de regreso. Ambos competidores, ¡qué velocidad! Lo que estamos viviendo, la retención que se dio al principio, se da porque no colocaron la regla, no hicieron lo de los dos pies después del círculo y antes del círculo. Es la única manera de que haya retención. Sale también la señorita Rosemary y Marlene a hacer una pasada impresionante. Campanada en los dos carriles. Hay una mínima ventaja y cualquier movimiento puede ser crucial en esta competencia. Kevin viene de regreso por circuito. Rápidamente los dos competidores saliendo de la malla. Juan, a pesar de ser un competidor novato, hace una increíble pasada. Pero retención en el carril Escarlata. Preocupante esto para el equipo rojo, porque es una prueba de mucha velocidad, muy rápida, y cualquier error puede ser crucial. 5 segundos es demasiado, siempre y cuando el equipo amarillo no cometa el mismo error. Si esto sucede, podría cerrarse la competencia. La competencia es joven. Han transcurrido únicamente 2 minutos y ya se han dado 10 campanadas en el carril amarillo y ya van en búsqueda también de la décima por parte del equipo rojo, en manos de Mónica Lee, que tiene pañuelo en mano y viene de regreso también. Daniel, la competencia está candela. El equipo amarillo está ganando en este momento, pero el equipo rojo está haciendo todo su esfuerzo para recortar esta distancia, Daniel. Así es, un equipo amarillo que no ha cometido tantos errores como los Escarlata. Los 5 segundos en una prueba, donde una pasada está entre los 12 y 11 segundos, pesan muchísimo. 2 minutos de competencia y ya se han dado más de 10 campanadas. Avanzando los competidores. Marlene da la campanada. Espera en campana. La mamacita sale con todo. Hay una campanada de diferencia. Hay media vuelta, una vuelta y algo más a favor de los amarillos, que han llegado con todo la tarde de hoy a tratar de llevarse esta tarde de victoria y poder romper con esos días que han tenido al hilo de derrota. Si no me equivoco, fue el día viernes y lunes donde estuvieron 2 días al hilo perdiendo. Ahora son 2 campanadas de diferencia. Se ha ampliado la ventaja a favor del equipo amarillo. Tomando pañuelo los amarillos, van de regreso hacia la campana. Una prueba bastante incómoda, siempre en 4 extremidades. Otra retención, Marco, para los Escarlata. Situación compleja para el equipo rojo en esta competencia, porque es una competencia de pura velocidad. Estas retenciones están jugando totalmente de una manera desfavorable para el equipo Escarlata, mientras que el equipo amarillo aprovecha para ir ampliando la ventaja. Tienen ya 17 campanadas. Nikki atravesando para dar la campanada número 18. Mientras que ahora Dimas está a punto de dar la campanada número 17. Una vuelta por delante y está funcionando la alineación por parte del equipo Escarlata, perdón, amarillo. Mientras que el equipo Escarlata sé que está teniendo las dificultades. Una norma simple que ha fallado en aplicar el equipo rojo: colocar ambos pies antes y después de la red. La única norma para poder atravesar el circuito de una manera efectiva sin retenciones, y es precisamente lo que tiene a el equipo Escarlata detrás en el marcador. El equipo amarillo realizando bien las funciones, parece que lo va a tener dominado y va a estar bastante complejo que el equipo Escarlata logre remontar, a menos
el equipo amarillo empiece a equivocarse y caer también en penalizaciones y retenciones de 5 segundos. Acá avanza Moya por parte del equipo rojo. El desgaste físico también empieza a ser visible. De poco a poco estamos viendo cómo los competidores empiezan a dar señales de cansancio, avanzando rápidamente en cada una de sus pasadas. Soria ahora por parte del equipo amarillo, mientras que Ross realiza su pasada por parte del equipo escarlata. Pero hay dos campanadas de diferencia a favor del equipo amarillo. Me parece poco que hacer en esta competencia, ya que han entrado en calor, ya saben cómo es la dinámica, ya saben que no deberían caer en retenciones, y de hecho ninguno de los dos equipos está siendo penalizado en las últimas pasadas, lo que indica que ya hay una tendencia de pasadas limpias, pero lamentablemente ese ajuste del equipo escarlata lo ha hecho bastante tarde en la competencia, a pesar de que apenas van 5 minutos con 45 segundos de la misma, pero la cantidad de campanadas que tiene ya este enfrentamiento son 26 para el equipo amarillo, 24 para el equipo rojo, Alfredo, y la verdad es que veo complicado que esto llegue a cambiar. Muy complicado, Marco. Dimas ahorita se llevaba casi que todos los pañuelos del parrón donde están los pañuelitos. Agarró casi que todos los pañuelos amarillos y Ron se los llevaba todos en la boca. No sé cómo hizo el competidor, pero bueno. Lo cierto es que la competencia sigue desarrollándose a favor del equipo amarillo. Y es interesante que el día de hoy, justo que el equipo amarillo se recupera, quien está de capitán es nada más y nada menos que el bailarín estrella del campo de batalla, el Cocó. El Cocó está haciendo un buen trabajo por lo que se ve hoy en su primer día, ya que el equipo amarillo está, o al parecer, está ganando el día. No sabemos porque todavía no se termina el tiempo. Sin embargo, el equipo amarillo sigue con la ventaja, 31 campanadas para el equipo amarillo, mientras que los rojos en este momento tienen 29. Veamos, Sori con los pañuelos. También se llevó como 70 pañuelos. Se cae Sori de la estructura. Al parecer se enredaba con los pañuelos. Retención para el equipo amarillo. Por eso decimos, el tiempo es lo que va a determinar todo. La prueba no se acaba. No pueden dar nada por hecho. Ni los competidores rojos, ni los competidores amarillos pueden dar nada por hecho. No se pueden rendir. Cualquier cosa puede pasar en el campo de batalla. Es una prueba que desgasta muchísimo. Y el equipo que tenga velocidad, resistencia y que cometa menos errores es el que se va a llevar la victoria el día de hoy. Sigue avanzando la competencia. El equipo amarillo también se nota bastante extenuado a pesar de que tienen dos campanadas por encima. El equipo rojo no se ha rendido. Todo importa, el desgaste físico, los golpes, porque es una prueba que maltrata muchísimo las manos. Y esto también va mermando a los competidores a medida que van pasando las campanadas. El Kelly sale, toma el pañuelo rápidamente, viene de regreso. Muy rápida la competidora encima de la malla. Avanzando Mónica Lee, también lo hace de muy buena manera. El equipo amarillo dominando la prueba. 36 campanadas para el equipo amarillo, 34 para el equipo rojo. El Cocó como capitán en su primer día parece que ha hecho las cosas de buena manera, pero hay que ver cómo le va durante toda la temporada, porque Calle 7 Panamá es una competencia muy cambiante y que los competidores van agarrando ritmo a medida que evoluciona el programa, a medida que va avanzando la temporada. Los competidores nuevos van sacando más habilidades, los que van notando los novatos que van mejorando mucho más que otros, y esto determina mucho lo que será la temporada. El equipo amarillo con 39 campanadas, el equipo rojo con 36 campanadas, y entramos al último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia, y quien debe estar triste, no le debe estar gustando, es San Lorenzo, porque está perdiendo su equipo. El equipo escarlata, los amarillos están teniendo una buena ventaja, ventaja que, como ya los compañeros lo han podido mencionar, se ve muy difícil de recuperar. Saludos para Leila, Lara, Yomel, Yael, hasta el Bronx en New York. Saludos, tenía estos saludos ahí guardados. Saludos para nuestro amigo el Rey Flucado, que siempre está en sintonía de igual manera vía streaming. También en Estados Unidos, ahí está
el Cocó, quien porta la cinta de capitán. Saludos a Lisen, que llegó a darse la vuelta por acá. El señor Lucar, buscando espacio. Hay lesionado, hay un lesionado en el equipo escarlata, Lucado. Así que es como un tiburón. Sintió el olor de la sangre y rápidamente se dan la vuelta. Señoras y señores, el tiempo no da para más.